Buenos días a todos, señor presidente. Buenos días a mis compañeros de gabinete. La inflación la está padeciendo todo el mundo a partir de una oferta limitada por los problemas de abastecimiento del COVID y después una recuperación de la demanda muy demasiado repentina. Se agravó esta inflación que ya había iniciado en 2021, se agravó en 2022 con el conflicto entre Rusia y Ucrania, y esto elevó aún más los precios de los granos y de los fertilizantes. Entonces, en México, nosotros desde el inicio, el gobierno sentó una base para estabilizar el precio de la gasolina en su nivel de no más del aumento de la inflación. Y esto logró por sí mismo evitar hasta ahora una caída del consumo de los hogares. En sí mismo esta medida está financiada por el aumento del precio del petróleo en la exportación de crudo que tiene México, de donde derivamos un excedente sobre el cálculo del presupuesto autorizado por el Congreso. Este excedente se está utilizando para financiar durante el tiempo que dure el aumento en el precio de la gasolina, y así estamos compensando una cosa con otra. Sin esta medida, estimamos que la inflación que hoy es de 7.6% estaría cerca del 10%, lo cual en sí mismo nos está quitando la presión sobre tasa de interés, y una vez que tenemos presión sobre tasa de interés, vamos a tener presión sobre tipo de cambio. Por eso, animados con esta base de contribución por parte del gobierno federal a la inflación, a la reducción de la inflación, planteamos ahora un aumento en la producción de granos. Este aumento en la producción de granos lo estamos presentando a las empresas privadas como otra contribución por parte de los programas que ya están en el presupuesto del gobierno federal, y estamos centrándolo en maíz, frijol y arroz. Esta meta de producción la estamos elevando un poco más porque además estamos agregando fertilizantes. Voy a describir las partes de este acuerdo con el sector privado y la parte que contiene nuestra contribución como gobierno federal en varios capítulos. Uno es producción, otro vamos a verlo más adelante, distribución, el tercero es comercio exterior, el cuarto son otras medidas. Comenzamos con producción. Estamos estabilizando el precio de gasolina y diésel, como mencionaba, y hay un aumento previsto en producción de granos. En producción para el bienestar estimamos que lo que ya está sembrado y la contribución que haremos en materia de fertilizantes van a darnos aproximadamente 2 millones más de toneladas de granos en este sector de producción para el bienestar. Además, estamos también llevando la acción al programa Sembrando Vida, en donde hay potencial para agregar 800,000 toneladas más. Y además, con la extensión de los fertilizantes de 4 estados a 9 estados, que es en donde está planteada la distribución de fertilizantes, estimamos 2 millones de toneladas más. Entonces, es una meta sobre la que nos enfocamos. Esto aminora la presión de precios sobre una mayor oferta. La entrega de fertilizantes es parte integral de esta estrategia y como parte de eso también estamos eliminando la cuota compensatoria para la importación de sulfato de amonio, que va a ser una herramienta útil para la disponibilidad de fertilizantes. Dos, distribución. Estamos reafirmando el fortalecimiento de la estrategia de seguridad en las carreteras. Esto sabemos que va eventualmente a reflejarse en menor robo de alimentos
y de insumos estratégicos en carreteras y esperamos que se refleje en las cuotas de seguro, las primas de seguro. Comprometiendo como medida número 6 el no incremento en los peajes de carreteras que están a cargo de Capufe. 7, exención de carta aporte por parte del Servicio de Administración Tributaria a básicos e insumos en sus transportes y el no incremento de tarifas ferroviarias ni contraprestación por interconexión entre una línea ferroviaria y otra. Continuando, la reducción de costos y tiempo de despacho aduanal, estamos enfocando también ahí, son procesos que van a reducir los costos y el despacho ágil de carga en los puertos marítimos. Todas estas medidas en gran sentido son oferta, reducción de costos. No estamos incidiendo sobre programas de control de precios ni de ninguna otra medida directa porque creemos que la oferta y la reducción de costos estimula la competitividad de la industria y va a permitir el mejor manejo de márgenes por parte de la industria. 3, estrategias de comercio exterior. Aranceles cero a la importación de básicos e insumo. Los alimentos básicos están mencionados aquí y los insumos también están mencionados aquí en esta gráfica. Todos ustedes van a tener el programa en este mismo detalle que lo estoy aquí presentando. Otras medidas. 12, constitución de una reserva estratégica de maíz. Lo podemos hacer porque tenemos capacidad de almacenamiento y Segalmex tiene capacidad de compra. Lo vamos a hacer. Número 13, precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche. Y esto está también afianzando la producción, sobre todo a nivel de pequeño productor. Y también fortalecimiento del programa de abasto de Diconsa y Liconsa, que son entidades que inciden en aquellos sectores y regiones en donde hay vulnerabilidad a precios por ya sea falta de mercado suficiente o factores de acaparamiento de intermediarios. Otras medidas. 15, participación privada en el paquete contra la inflación y la carestía, que así le llamamos. Esta es una comprometida coordinación entre las empresas y el gobierno durante un periodo de 6 meses. Lo hemos acordado. Sabemos que nos conviene a todos si el gobierno mantiene el compromiso sobre las medidas que describí. La empresa tiene más certidumbre sobre cómo administrar sus márgenes. Se espera que después del anuncio por parte de nosotros y del presidente de la República se sumen más empresas a este espacio de diálogo y concertación. Y también el ingeniero Carlos Slim expresamente, espontáneamente, nos buscó para indicarnos que Telmex está comprometida y Telcel están comprometidas a mantener los precios de sus servicios, tanto de telefonía como de internet por el resto del año. Aquí simplemente quiero recalcar que varias de las medidas de oferta que hoy parece que van a contribuir en una medida significativa a la contención de la inflación ya estaban en el presupuesto desde 2018 y los hemos estado reforzando. Los programas de seguridad alimentaria están precisamente orientados a fortalecer oferta, sobre todo en los pequeños productores. También está incluido el subsidio a la electricidad doméstica y, como lo describí, el apoyo al precio de la gasolina. Este apoyo está financiado, no está financiado con déficit del gobierno, sino que tenemos el mayor ingreso de exportación de crudo que satisface la necesidad de acolchonar el aumento de precio de gasolina en la estación de gasolina en la medida en la que está planteado con no más de la inflación.
Aquí está en la gráfica que sigue la descripción de la canasta básica de Profeco. Le quiero destacar a todos ustedes, a la izquierda de esta gráfica, la canasta Profeco representa 13% del índice nacional de precio al consumidor. Los energéticos representan 10% del índice. Las tarifas autorizadas por el gobierno representan 4% del índice. La suma de estas tres contribuciones al índice son 27%, lo cual nos dice que si actuamos en estos tres sectores, estaríamos incidiendo en casi un tercio del índice nacional de precios al consumidor. Sabemos que hay otros productos en el índice sobre los que no vamos a poder incidir, pero estamos incidiendo en aproximadamente un tercio. Al mismo tiempo, la canasta Profeco representa 46% de la inflación de alimentos. Entonces, estamos apuntando en un sector parcial de toda la oferta de alimentos, pero que nos va a permitir estabilizar expectativas sobre precios para los próximos seis meses. A la derecha, del 7.5 de inflación que reportó el INEGI en marzo, que es la tasa anual de inflación, los alimentos contribuyeron en 3.8 puntos porcentuales, no 3.6 como está ahí, ya lo corrijo, 3.8, y la canasta Profeco de ese 3.8 casi representa la mitad, con el 1.9 puntos porcentuales de esa contribución a la inflación. Quiero recalcar que para este programa tuvimos varias reuniones de coordinación con la industria y con las cadenas de distribución, que en todos los casos lograron aportar su apoyo a este programa en el cual estaríamos actuando conjuntamente, nosotros en los sectores que ya se mencionaron aquí y la industria ajustando su oferta para esta canasta básica para tener el acuerdo de que la canasta básica se estabilice para los próximos seis meses. Las industrias van a tener la flexibilidad para dentro de la canasta ajustar marcas y presentaciones de tal forma que tengamos suficiente espacio de maniobra dentro de la flexibilidad que todos nos debemos dar a nosotros mismos. Muchas gracias. Buen día, señor presidente y secretario de Hacienda y Crédito Público. Agradezco su invitación. Señoras y señores, buen día. Las cadenas comerciales minoristas del país hemos participado en el diálogo que ha fomentado el gobierno federal para combatir la inflación en los productos de la canasta básica que consumen la gran mayoría de las y los mexicanos. Los altos índices inflacionarios que estamos enfrentando, tanto en México como en el extranjero, tienen un impacto directo en el bolsillo de la gente, en particular de quien menos tienen y requieren de un esfuerzo conjunto para combatirlos. Por ello, nos unimos al llamado de su administración para que el gobierno, las cadenas comerciales, los proveedores y otras empresas trabajemos juntos para enfrentar este reto. Sabemos de la relevancia que las cadenas comerciales tienen para dar acceso a productos de calidad que las familias de México necesitan. Este esfuerzo es un ejemplo de la importancia de la colaboración entre el sector privado y el gobierno federal para promover el bienestar en nuestra sociedad. Cuente con el compromiso de las cadenas comerciales minoristas y de Walmart de México y Centroamérica para lograr esos objetivos. Muchas gracias, señor presidente. Señores, gracias. Muy buenos días, señor presidente, señora secretaria, señores secretarios de Estado y funcionarios, dirigentes de organismos empresariales, colegas de empresas y cámaras del sector privado, estimados representantes de los medios, señoras y señores. A nombre del Grupo Bimbo,
Me da mucho gusto acompañarlos en esta presentación del Programa de Combate a la Inflación y a la Carestía, PASIC. Hoy, Grupo Bimbo se suma de manera voluntaria a esta iniciativa en favor de la economía de las familias mexicanas. Grupo Bimbo anuncia que durante los próximos 6 meses se mantiene sin aumento el precio del pan blanco grande. Esto, a pesar de que la situación internacional ha empujado al alza del precio de muchos insumos que nuestra empresa utiliza para producir alimentos. Mantendremos sin aumento el precio del pan blanco grande para ayudar a proteger los ingresos de la gente en un momento muy complejo para todos. De esta manera, acompañamos el esfuerzo de diferentes empresas y sectores que hoy suman a este programa 24 productos muy importantes para los mexicanos. Lo hacemos porque somos una empresa comprometida con México. Señor presidente, señoras y señores, Grupo Bimbo reconoce las acciones emprendidas por el Gobierno federal para proteger la economía familiar. Reconocemos también a las empresas y cámaras que hoy se suman a este programa de manera decidida. En momentos extraordinarios, acciones extraordinarias. Grupo Bimbo es parte integral de la historia de nuestro país. A lo largo de 76 años hemos acompañado a las familias mexicanas y hoy reiteramos ante ustedes que Grupo Bimbo seguirá trabajando por México en todo momento. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias. Le agradecemos la presencia de todas, de todos ustedes. Participaron muchos. A todos les agradecemos por su apoyo, a los dirigentes del sector empresarial, Antonio del Valle, que siempre ha estado atento y dispuesto a ayudar para sacar adelante a nuestro país. Y a Francisco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial, que también nos han ayudado en circunstancias difíciles. Ya atravesamos por la crisis que produjo la pandemia, lo hicimos de manera conjunta, empresarios, el sector social de la economía, que es muy importante, los trabajadores, los productores del campo, a todos les agradecemos su apoyo. Y ahora es lo mismo, vamos a que con esta solidaridad de productores y de empresarios podamos mantener precios justos, que no se nos disparen los precios de los básicos, de los alimentos básicos. Por eso la canasta. Vamos aquí todos los lunes, como lo hacemos desde hace años, a estar informando a la gente del costo de la canasta básica en las tiendas de autoservicio, las tiendas departamentales. Esto lo hace la Procuraduría del Consumidor y en general no hay abusos y se da a conocer sobre quién es quién en los precios de la canasta básica. Ahora vamos a hacer lo mismo. Hablaron y nos da gusto que estén los representantes de Walmart, que es una de las cadenas que tiene mucha presencia en el país, pero lo mismo han hecho de Chedraui, de Soriana, de todas, no puedo mencionarlas aquí a todas, pero
Todos están en disposición de ayudar. Los que distribuyen, también los que producen, hasta los que producen el atún, que están ayudando. Los que se dedican a la harina de maíz, la seca, están también ayudando. Ya escuchamos que el ingeniero Slim personalmente se adhirió al plan. Me envió una nota el viernes pasado anunciando de que ellos querían ayudar y habían tomado la decisión de no aumentar el precio de los servicios telefónicos en todo este año. Y así muchos lo están haciendo, sin presiones de ninguna índole, en completa libertad, porque a todos nos conviene el que se controle la inflación. No tenemos problemas de otro tipo. Para empezar, hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad en nuestro país. Tenemos un país que ofrece condiciones para la inversión como pocos en el mundo. Y se puede indagar y se puede probar. Está creciendo la inversión extranjera. Tenemos récord en creación de empleos, más de 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Tenemos aumentos en los salarios como no sucedía en 40 años. El salario mínimo en los últimos 3 años se ha incrementado en 70% en términos reales, y los salarios contractuales lo mismo. No ha perdido fortaleza del Banco Central. Tenemos un incremento en las reservas de alrededor del 15%. Ayer dieron a conocer el monto de las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares de el mes de abril. Estamos 18% arriba. Es muy probable, lo adelanto, es mi pronóstico, que de 50 mil millones de dólares del año pasado lleguemos este año a 60 mil millones de dólares en remesas. Tenemos estabilidad en nuestra moneda. Ya vamos para 4 años sin devaluación, sin depreciación de nuestra moneda. No tenemos problema, porque también eso quiero aprovechar para agradecerlo a los empresarios de México y a los empresarios en general, que han estado contribuyendo. Ya no le llamamos impuestos, sino contribuciones a lo que está recibiendo la hacienda pública. Hasta ahora, con relación al año pasado, llevamos un incremento en la recaudación de más del 4% en términos reales, aún con la inflación. Estaríamos hablando de un incremento nominal del 12% de
este periodo con relación al año pasado. Tenemos finanzas públicas sanas, no hemos recurrido a deuda adicional y están las finanzas bien en el país. Estamos también destinando muchos recursos, como nunca, al bienestar de nuestro pueblo y trabajamos todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad en México. Se nos presentan estos problemas que, como la pandemia, no se origina en México, son fenómenos externos. Esto último, el incremento en la inflación, está muy relacionado con la intervención, con la guerra de Rusia y Ucrania. Esto es lo que descontroló el mercado mundial. Pero sí podemos hacer nosotros lo que nos corresponde en la medida de nuestras posibilidades para que no nos afecte tanto por la importancia que tiene el mantener precios accesibles, si no podremos estar aumentando los salarios, pero se pierde poder adquisitivo porque aumentan los precios. Yo mido el incremento al salario a partir del consumo de tortilla. Sé que hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla, hace 30 años. Cuando llegamos, alcanzaba solo para 5 kilos el salario mínimo. Por eso, con la colaboración del sector empresarial, por acuerdo, solo un año hubo diferencias, pero se ha decidido aumentar el salario y hablaba yo de un incremento del 70%. Bueno, aún con ese incremento de 5, llegamos a 8 kilos, es lo que hemos logrado, de tortilla. Pero ahora con la inflación bajó a 7. Y eso es lo que me preocupa. Entonces, si producimos más, si tenemos más oferta, pues vamos a poder controlar el incremento de los precios, porque también eso lo debemos de tener muy presente. Antes, o hay quienes todavía piensan de que en un mundo globalizado pues no hay que producir lo que se consume, que se puede comprar afuera lo que se necesita. Esa era un poco la concepción que prevalecía en el caso de los energéticos, que se podía vender petróleo crudo y comprar gasolinas, que es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Por eso en 40 años no se hizo una nueva refinería. Nosotros estamos cambiando eso, estamos rehabilitando las refinerías, estamos bajando la importación de gasolinas, de diésel, y esto nos coloca en una situación distinta. Por eso podemos controlar precios de combustibles. Pues lo mismo es con los alimentos. Si somos autosuficientes, estamos protegidos. Y esto no solo pensando en la economía nacional, no solo en la producción de mercado,
no solo en producir para el país, también durante mucho tiempo ha jugado un papel fundamental la producción de autoconsumo, que en el campo se siembre para comer. Ahora, regresando de un viaje que tengo a Centroamérica y el Caribe, voy a recorrer el país porque me voy a reunir con agrónomos, con extensionistas que tenemos en todo el país para que echemos a andar toda una campaña para producir para el autoconsumo, a sembrar maíz, a sembrar frijol, a sembrar lo básico. Todo esto ayuda mucho y agradecemos de que además de esta producción de autoconsumo, quienes producen para el mercado también estén participando, van a contar con todos nuestros apoyos, con facilidades, por ejemplo, en cuanto a la importación de insumos, la Secretaría de Economía va a revisar toda la política arancelaria con el propósito de facilitar el ingreso de alimentos en los que no somos autosuficientes y sobre todo de insumos. Y agradecer mucho la participación de todas y de todos ustedes por el bien de nuestro pueblo y por el bien de nuestro país. Y muchísimas gracias de todo corazón. No puedo dejar de decirles que vamos a continuar nuestra conferencia, que si no nos van a hacer un motín emocional nuestros compañeros y compañeras de los medios, porque ya están acostumbrados a esta mañanera, pero esto era muy importante, dar a conocer al pueblo de México este plan para enfrentar la inflación. Si ustedes desean quedarse, están invitados. Si ustedes consideran de que pues ya se cumplió con esta primera etapa, y que no vayan a dejar de desayunar, pues están en libertad, que no se traspasen. Ahora si quieren, pues aquí les invitamos. Es lo que hacemos todos los días. Este miércoles hay la sección de quién es quién en las mentiras. Entonces, es interesante. Ustedes deciden. Yo sí quiero ofrecerles, rendirles de nuevo mi reconocimiento y un aplauso.